Hoy les va a tocar ver uno de los videos en donde si no han comido recientemente se les hará un hoyo en el estómago con las delicias que verán a continuación. Hoy veremos juegos en donde el arte de la cocina es el centro de atención. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido. Hola a todos, mi nombre es PyPunk y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. Creo que fue una mala idea empezar a hacer un video relacionado con comida sin haber comido nada. Como ya les dije, se les va a abrir el apetito en unos segundos. Recomendaría que vayan por una buena bebida y alguna botana, aunque sé que como yo les va a dar flojera y no me harán caso. Así que de una vez, comencemos. Ok, ya sé. Hice trampa como siempre lo hago. No por nada ya no voy a la escuela. Yo sé que en sí Pac-Man no es un juego de cocina, pero si lo piensan determinadamente se darán cuenta que lo es. Como dato curioso, Pac-Man es un personaje basado en una pizza. A su creador se le ocurrió la idea mientras comía este manjar de los dioses con sus amigos. Ahora, para agregarle más comida al juego, nuestro personaje se la pasa comiendo esferas amarillas y fantasmas. Vamos, si le explicas a algún familiar de qué va el juego, te dirán que es de comida. Eso, o que se basa en el primo Jimmy de la familia que solo sale de su cuarto para comer. Y lamento decir esto, pero si no tienes un primo Jimmy, es porque tú eres ese miembro glotón de la familia. Felicidades, se podría decir que tú eres Pac-Man. Estoy seguro que muchos aquí no han jugado este título de antaño, pero no se preocupen. Ahora pueden encontrarlo hasta en su dispositivo móvil, para que sean un bartender hecho y derecho. Este juego trata de envenenar a quien se te ponga enfrente cual serpiente. Ok, no. Tomamos los zapatos de una de las personas más amada por muchos de nuestros papás, un cantinero. Nuestro objetivo es repartirles el alcohol a las personas que llegan a nuestro establecimiento, para que por fin cumplas tu sueño de trabajar en un lugar de mala muerte. Esperen, no me digan que yo soy el único con ese sueño. Bueno, deberían considerarlo ya que teniendo a tus clientes borrachos les puedes sacar más dinerito. Ah, basta de dar malos consejos. Mejor pasemos al siguiente puesto. Pasamos de una joya del Atari a un título más reciente, pero muy recomendable. Ha sido una de las sorpresas más grandes de los últimos días. Un juego muy entretenido si se juega con amigos. Aquí somos unos chefs que no son muy buenos en su trabajo. Digo, me encantaría meterme al juego y probar sus platillos, pero creo que muchos de nosotros se nos queman los frijoles antes de entregarlos. Y por favor, no empiecen a decir que soy el único con esa mala suerte. Mi autoestima no resistiría. Sin duda, Overcooked debería ser de tus primeras opciones a la hora de elegir un juego multijugador para jugar con tus mejores amigos. Las risas están garantizadas y los regaños también. Todavía extraño a mi amigo Charlie. Fue una tarde lluviosa, nos pidieron una hamburguesa término medio y yo la entregué doradita. No solo me despidió del restaurante virtual, sino también de su casa y de su corazón. Pasamos de un clásico a otro clásico, luego de un juego moderno, para volver a regresar a lo clásico. Sin duda, antes la gente se preocupaba más por los juegos de comida que ahora. Burger Time no necesita presentación para un verdadero gamer. Uno de los juegos de comida más exitosos en su época, pues este es muy adictivo y muy, muy, muy difícil. Lo que hay que hacer en Burger Time es hacer hamburguesas, como su nombre lo indica, vaya. Suena simple, pero no lo es. Pues salchichas mutantes y huevos fritos asesinos te atacarán para que evites cocinar tus deliciosas hamburguesas. Para hacerlas, tenemos que pisar los ingredientes para hacer que caigan de piso en piso para que así lleguen al pan que se postra en la parte baja del escenario. Ahora que lo pienso, no es una excelente manera de cocinar, pero hasta el día de hoy no he visto que nadie se queje del sabor de estas hamburguesas. ¿O será porque nadie las ha probado? ¿Y si la salchicha y el huevo son los primeros y últimos clientes y por eso quieren matar al cocinero por crear esa asquerosidad de hamburguesa? Ya no sé ni qué pensar. Quizás solo estoy exagerando. El hambre me pudre el cerebro poco a poco.
Y es así como llegamos al jefe de jefes, Cooking Mama, el rey de los juegos de comida, o quise decir la reina. Entraremos a la cocina de una de las mejores chefs del mundo, nuestra mamá. Pues no hay nada como el sazón de nuestras mamis, nadie puede negar eso. Este es un título que siempre recomiendo, no importa en qué versión y consola juegues, pues cada versión tiene lo suyo. Incluso está la opción de bajarlo en tu celular para que entres al baño a cocinar un rollo de carne mientras en tu celular también cocinas un rollo de carne. Creo que no debí decir eso. Ahora no sé si el dolor que siento en mi panza es de asco o de hambre. El mejor juego de comida para muchos, un vicio total. Aunque lamento decirte que todo lo aprendido en este juego no te servirá mucho a la hora de cocinar en la vida real. Yo ya lo intenté y no es tan fácil como parece. Bueno, al menos sé hacer cereal y sándwiches. Una vez más, llegamos al final de un top. Lamentablemente el hambre a este punto es fuerte y me está matando. Alguien venga con una hamburguesa doble con queso y diamantes incrustados con un baño de salsa hindú y unas papas del Himalaya sazonadas con caldos sureños del espacio nórdico nuclear. Bueno, creo que exageré. Con la hamburguesa normal me doy por bien servido. Y yo les pregunto, ¿qué juego de comida es su favorito? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta. Si son nuevos suscriptores, dejen un comentario para darles una especial bienvenida. Lamentablemente no incluye comida, aunque sería bueno mandarles una canasta de regalo con fruta y dulces como le hacen en la mayoría de los vecindarios. Mi nombre es PyPunk y nos vemos en un próximo video aquí en MGN en español.